Nos vamos al contacto con nuestro móvil. Está Pablo Ortiz, en este caso, del Hospital Materno Infantil de La Visa. Ya estamos. Venga, que ahí estamos listos. Qué lindo se ve todo ahí decorado. ¿Dónde estás, Pablo? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo les va? Estamos en la sala de neo aquí en el Hospital Materno Infantil San Roque. Estamos en compañía de María Susana Basaldúa, de la Fundación Furneo, y también de Rocío Vivas, una paranaense modelo que se ha radicado hace bastante ya en Buenos Aires. Y bueno, estamos haciendo una recorrida también para conocer cómo se trabaja y cómo trabaja la Fundación, ayudando, ¿no?, a las familias de los niños que están aquí. María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, nosotros está en nuestra función asistir al servicio de neo con mucha aparatología, lo cual es muy difícil, y en seres determinadas cosas que necesitan, y la residencia de mamás del interior que tienen sus bebés internados acá en el servicio, que está contigua acá. O sea que las mamás tienen acceso permanente. Nosotras venimos todos los días a contenerlas, a charlar, ver sus necesidades, pero fundamentalmente la parte afectiva. Bueno, ayer tuvimos el gran desfile de Furneo en el Joven Johnson Mayorazgo. Susana se acostó un poco tarde, me dijo. Hay varios así que se acostaron tarde. Pero bueno, de todas maneras hay que venir y se la pasa bien acá, ¿no? Sí, bueno, independientemente, los miércoles son mi día desde hace 23 años, así que sea como sea, acá están. Hay que estar. Sí, fue fantástico el desfile. Tenemos una participante. Bueno, esos eventos son los que a nosotros nos permiten cumplir con nuestra función. Nuestro ingreso más grande, digamos, está en los eventos que realizamos. Y es lo que nos permite adquirir equipamiento, aparatología, sostener la fundación. O sea, cansada, pero muy contenta. Aparte, estamos en la semana del prematuro, que empezó ayer y dura hasta el viernes. Donde cada día se trata una temática sobre los derechos del prematuro. Y en un rato inauguramos la sala de extracción de leche, que está equipada íntegramente con recursos donados por Philips Argentina. Así que, bueno, un poco movida la semana, gracias a Dios. Miércoles muy movido le tocó a Susana. Bueno, y Rocío, noticias, como decíamos, un poco para conocer cómo es tu conexión, cómo llegás a conocer la actividad de Furneo aquí en Paraná. Bueno, yo soy de Paraná, en realidad a mí me convoca Leandro Ruth, yo sabía que le estaba haciendo unos desfiles solidarios cuando yo me lo encuentro en Buenos Aires. Él me dice, ¿querés ir a Paraná a colaborar con el Hospital Materno Infantil? Claramente la respuesta fue sí, porque era venir a mi ciudad y volver también a este hospital al cual vine hace muchísimos años, cuando estábamos en el colegio, hace muchos años, porque en uno de los primeros años había una materia que era educación para la vida y proponían realizar diferentes actividades solidarias. Y me acuerdo que a mí me tocó con mi grupo venir acá, y muy desde afuera, pero tratábamos de colaborar en algunas pequeñas cositas, y luego por el trabajo que hace el propio hospital, pero también por fundaciones como esta, ¿no? Como la Fundación Neonatológica, Funneo, que tiene este equipo de voluntarias enorme, que hace hasta esos detalles, ¿no? Seguramente estos globitos aerostáticos que se veía, que le dan otro color, otra vida, a un espacio que muchas veces es triste porque hay que estar cuidando a pequeños que nacieron de manera prematura, pero con mucha esperanza siempre. Así que felicitaciones a Funneo. Ayer fue este desfile solidario, se recaudó dinero y seguramente podrán continuar con esta notable labor, ¿eh?